Esperamos que llegue al 100% de ocupación hotelera, pero además quiero decirles que los hoteleros, todos los prestadores de servicios de hospedaje de la región, desde hace ya varios meses, doña Pilar no me dejará mentir, han venido trabajando en la elaboración, en la creación de la oferta de paquetes turísticos, junto con líneas aéreas y desde luego con autobuses de ADO principalmente, de tal suerte de que ya cuentan con varias reservaciones, pero además la región de Totonacapan se ha visto beneficiada con la autopista de la Ciudad de México a Tuxpan, de tal suerte que los fines de semana ya se nota la presencia de turismo, turismo que ha ido aumentando conforme van pasando los meses, y esto obviamente pues, beneficia muchísimo a la región por la derrama.